¡Yupi! ¡Qué alegría! ¡Vamos los pibes! ¡Dejen su like! ¡Dejen su like, muchachos! ¡Vamos los pibes! ¡Encantador, Tarvenero! ¡Nadie se mete con mis amigos! ¡Yo lo recibo! Buena, 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 queridos cartoneros, bienvenidos al canal Jason Gamer una vez más y hoy les traigo un druida jabalí, muchacho, que me container. Ya había subido uno, creo que era de sacerdote, lo tiene en el canal con el jabalí. Y ahora un druida misión, muchachos, sé que muchos tienen la misión, así que bueno, aprovechenlo, diviértanse. Obviamente gana poco este mazo, pero cuando lo hacemos trae mucha satisfacción, queridos taberneros. Bueno, vamos a ver qué lleva esta lista. Esta lista lleva Ibus, infaltable en todo druida. Carta legendaria, craftearse si juegan druida, muchachos. Esto es sabido. Jabalí, los jabalíes, qué hermoso que están. Me dan una risa el ojito ahí que te mira. Encima son dorados, muchachos. Ojalá lo nerfeen, así no hacemos mucho polvo. Después tenemos, obviamente, la misión perdidos en el parque. ¿Por qué? Porque la idea no es jugar con la misión como juega el druida misión que también está al canal, sino ponernos armadura, ¿no? Que completando la misión podamos tener mucha armadura. Captura de la mina de Dente Frío, ¿por qué? Porque podemos robar una carta de mayor o menor. Obviamente si no robamos a Guf, la idea es robar a Guf con esta carta, ya que es el coste más alto que tenemos. Después carpintera improvisada, ¿por qué? Porque roba un hechizo que elige una opción y lo divide. Y tenemos varios hechizos que nos dan ataque y armadura. Eclipse lunar, guía de la luna, una oveja explosiva, muchachos, para aquí. Una oveja explosiva, estamos todos locos, esta carta ya no se juega. Bueno, esto es para poder limpiar mesa, 2 puntos de daño a todos los esbirros. Sí, por ejemplo, que el druida agro, uno de los más fuertes del meta, también lo tiene en el canal, para llegar a leyenda. Con esto podemos limpiarle la mesita antes que la bufé, así que interesante. Semilla viviente para robar bestias, ya que llevamos varias, entre ellos obviamente los jabalíes. Después tenemos amuleto lunado que nos da más 4 de ataque y corrupción 6 de armadura. Haz de pantano para poder también ir eliminando esbirros. Oráculo de lunes obviamente para copiar los jabalíes, muchachos. Y también a Ibus con 18, 20, 30 de escudo divino, salud, taunt y toda la perinola. Después portavoz hidra para usar también con otro hechizo, turno 5 por ejemplo, la portavoz con una semilla, o turno 6 la hidra con amuleto, con algún otro hechizo de 3 como rabia feral. También tenemos a Terón obviamente para activar, ¿no? Matar a los jabalíes cuando los hayamos copiado y matarlos con esto, y a su vez matar el Terón si no lo silencian, como me pasó con un sacerdote que buscó el hechizo, 14 hechizos hizo hasta que encontró el silencio, me quería morir. Después un mago también me tiró, también generada como siempre RNG, unos misiles de involución, y bueno, estamos en el horno, ¿no? Pantera del parque también para ir completando misión, ir tradeando, muy buena carta. Sobrecrecimiento nunca puede faltar, lo más druida y Goof. Bueno, la idea, como le dije, esa es la de tener el oráculo de lunes, ir copiando los jabalíes. Una vez que los copiamos, activarlos con esto y que esto nos vuelva a activar otros jabalíes más, y así cuando mueren también poder activar, bueno, los 7 que nos pide, que no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, el mulligan acá podemos hacer, bueno, obviamente la misión. Esta carta siempre va en la mano, muchachos, de mulligan para, ya les digo, robar la carta de mayor costo, que es Goof. Después tenemos, esta también es muy buena para dejar en el mulligan, para robar un hechizo de doble. Eclipse lunar siempre es buena dejarla para ir eliminando esbirro. Guía de luna siempre les conviene hacerla cuando tienen 4 o más de maná. ¿Para qué? Para develar la otra copia y poder también develar, sacar 2 cartas, ¿no? No solo una. Entonces, si la jugamos en turno 2, vamos a sacar una sola carta. Semilla viviente, yo le diría que no, porque
Esto es mejor sacarlo a partir de turno 5 para que descuente la bestia de 2. Porque muchas veces nos roba estas bestias. No solo el jabalí, sino estas bestias. Nada más, muchachos. La verdad que nada más de Mulligan y sobrecrecimiento. ¿Cómo que nada más? Te estás olvidando, amigo. Te estás olvidando lo más importante de Druida, perdón. Sobrecrecimiento y Guf Corazón Salvaje son cartas. Ojo, ojo, acá Guf siempre obviamente la queremos. Pero en este caso yo no me la dejo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con esta carta. O en el Mulligan la dejamos o nos viene robándola, ¿no? Así que yo algunas veces esto no lo he puesto en el Mulligan, aunque les diría que se los dejen. Y la saqué con esta, obviamente. Así que bueno, vamos a ver la partida. Son una risa, muchachos. Encantador estos mazos meme. Si tienen las cartas, jueguenlos. Si no, olvídense, muchachos. Vamos, los pibes, dejen su like. Goff contra Garrosh. Los ojos de grito infernal. Se está volviendo imposible esta misión, muchachos. La madre tierra me protege. A Goff lo robo con captura, así que lo sacamos. Se está haciendo muy difícil, muchachos. No es nada fácil. Bueno, ni creo que ningún mazo con esa condición, ¿no? Es fácil hacer. Por eso ni lo vemos, ni lo vemos. Rara, o sea. Creo que al. Los errores. ¿En la caja? No. ¿En serio? ¿Qué hizo este muchacho? ¿Se olvidó la misión? Ah, si es mi 100 pirata misión, no viene el oro. No, no, es un control. Quiso confundirme la mira. Bueno, próximo turno hacemos Guff y hacemos esto. Captura la mina. Me conviene sacar. Me va a sacar otra bestia. Sí, la de menor. Bien, no tenemos piratas. Ahí vino el amigo. Crecer y vivir y la felicidad y los amigos. Acá podemos robar tu carta de mayor costo. Quiero robar. Creo que no, vamos. A obtener un cristal más. Bueno, tenemos para copiar dos, pero queremos copiar más y tirar a nuestro amigo. Bueno, este ya está robando más que yo con todo eso. Esto me gusta, esto robo, pero vamos con esto. Ahí está. Yo robaría carta, acá queremos robar carta, ¿no? Pero vamos a hacer así para hacer esto. Hay que saber usar los restos. Choca los 5. Bueno, qué divertido. Tenemos 8 de armadura y 4 de ataque para la misión. Tenemos para copiar el oráculo con Ibu, pero eso es cuando tengamos mucho maná. Para aprovecharlo al máximo. Bien ahí. A ver cómo podemos robar. Con poder de héroe robamos. Encantador. Esto me encantó. Con mucho maná más. Sobrecrecimiento ya hice una. Vamos con esta. Robo bestia. Y robo otra más de bestia. Ahí está. Tenemos los dos chanchitos. Y tenemos la otra bestia, ¿no? La semilla pequeña es ahí la está. Que más crece. 3, 6, 7 y 8. Perfecto. Vamos con esto. Vengo poniendo chapa. Completando misión.
Obtiene 5 de armadura. Esto lo podemos dejar. Seguimos robando cartas. 3, 6, 7. Sí, tenemos que robar cartas. Choca los 5. 12 cartas, muchachos, vamos, vamos, que si no lo sé, logro hacer acá. A ver, esto hace 3 de daño. Bueno, el amigo control se quedó ahí en el anonimato. ¿Cómo matamos eso? Tenemos para matarse. La naturaleza habla a través de nosotros. 4. Me hace falta, vamos a hacer así. Los cazarlos y expulsarlos. Estoy agradecido. Vamos a seguir robando carta que la necesitamos. Bueno, gente, 9 cartas. Necesitamos a la legendaria para matar todo. Y después tirarle 2 eclipses para que no lo silencien. Esto no tiene silencio. Es un lío, muchacho, es un lío. Qué bárbaro. Imagínense oráculo con esto, un golazo. Último momento. Oh. 51 de vida, muchacho. Acá tenemos que sacar al amigo, Este debe ser el camino. No, bestia ya tenés. A ver qué saco de acá. Hay que saber usar los restos. Ya saqué esto. Robamos carta. Hay que saber usar los restos. Creo que de acá no saco nada. Tenemos 4 de ataque. Ahí está, vamos a hacer así. Y hasta ahí nomás, ¿no? Bueno, con 6 cartas, si no hacemos el combo, muchacho, necesitaría otro eclipse para matarlo enseguida. Este que es un Ensod, ¿será? ¿Será un Ensod? ¿Será un Ensod? Y no viene, ¿eh? Y no viene. Increíble. Reflexiona en la poza de la luna. La vida se alfará de sus cenizas. La vida se alfará de sus cenizas. Bueno, tenemos para matar al amigo legendario de 3 y de 3. O sea que yo copio 4, lo mato, quedan 4 ovejitas. Habría que hacer un combo loco todo de una. Necesitaría un hechizo más de daño para matar la oveja. Porque con 3 y 6 me mato el 3-4. Aunque él calculo que no tiene... O ya ganamos, muchacho. Ahí le están pasando 30 de vida, impresionante. Pelea no llevan, es malísimo, no sé por qué no llevan la pelea. Ahora, qué tremendo, ¿no? El Ibus este terminó siendo para druida, ¿no? Obviamente, solo para druida, un flor de cartonazo.
Ah, muy bien. Nah, muy bien. Mirá que bien cómo zafó. Y a mí no me viene la que me tiene que venir. Es increíble, muchacho. La semilla pequeña es la que más crece. Hay que saber usar los restos. Claro como el agua. Dos cartas, está en el fondo del mazo, tabernero querido. Esto es increíble. ¿Meto esto? ¿Dos de esto? Creo que no. 11, no puedo completar misión, gente. Me faltan dos para completar misión. Ahí va a ponerse chapa. Para controlar la vida. Ah, bueno. Ese combo que lo hice yo. Pero yo lo hice mejor contra Druida. Ahora me servirá. Bueno, ahora sí, loco, dame el chancho de una vez. Y encima tengo que robarlo, muchachos, me está cargando. ¿A dónde se fue mi mazo? Increíble. Me falta este, ¿no? Claro. Esto lo puedo hacer. Mirá si me lo silencian. Imagina que lo silencien. La soga se quema de nuevo. ¿Qué me container? Y tengo el amigo Goof en la mano. Se va a rendir lamentablemente, ¿no? ¿Qué me container? La espada de los caídos. Claro, me tiene que silenciar todos los chanchos. Así me aseguré que no me silencie. Porque esa es otra. Ya me pasó que me tiraron misiles. La suerte que generaron un misil aleatorio y me silenciaron el amigo. Otro sacerdote, un mago fue eso. Otro sacerdote también me lo silenció. Y este se va a rendir, no me va a dejar ganar. ¡Yupi! ¡Qué alegría! ¡Vamos los pibes! ¡Dejen su like! ¡Dejen su like, muchachos! ¡Vamos los pibes! ¡Encantador, tabernero! ¡Nadie se mete con mis amigos! ¡Yo lo sigo! Le sacamos todo el maná al amigo. Tres veces le tenemos que atacar, ojo, Que tenía un montón de armadura, ¿Qué me container? Goof y su espada. Lo logramos, gente. Lo logramos, tabernero, por fin. Después de 6-7 partidas, no sé cuántas jugué. Lo logramos. Se canta, no lo puede matar encima. Vamos que se canta. Si tiene destruye arma, pero no, no le va a alcanzar. ¡Qué bueno, tabernero! No tiene destruir arma. Vamos, los pibes, dejen su like, su suscripción, todos los mazos memes salvajes, divertidísimo. Dale, campeón. Dale, campeón. Nos vemos la próxima, tabernero, con todos los mazos locos.